Hello everyone. Hola, teacher Claudia, reportándose. Hola, hola. Good Aquí, aquí. night. Hello, teacher. Me Hi. recuerda, teacher. Okay, Me recuerda, teacher. Claudia, Aquí. Gracias, teacher. I will just ask one thing, okay? Mantenga ahí la camarita. Even solo con el audio ahí, pues ya no, ¿verdad? Pero ahí la camarita, if you can, do it, please. Okay, so good evening, everyone. Okay, we're not going to say good night, we're gonna say good evening. It's just like the main entrance. Okay, before starting with this, Mauricio, what is good evening? Think you understand what I'm saying. Mauricio Antonio. Hi, What is good evening for excuse me, not if I tell you good evening? What am I saying to you? Good, let me see. I'm gonna tell good evening like this. I'm gonna send it to the chat. evening. Yeah, good evening. Good evening. All right, listen. Good evening is likely similar to say good night. Es lo mismo como decir good night. Okay, good evening. When to use it? ¿Cuándo utilizarlo? Cuando nosotros vamos llegando a un lugar o vamos entrando a una casa o algo o vamos o vemos a alguien ya de que 6 de la tarde en adelante. We say good evening, okay? Okay, Jorge. Worry. Try to fix that, please. Como les mencionaba, entonces si nosotros al momento de conectarnos acá, por ejemplo, podemos decir good evening. Ahora bien, ¿cuándo utilizar good night? Good night, we can use it when we say bye. Cuando vamos saliendo de una casa, okay, cuando vamos abandonando un lugar, entonces sí, o cuando vamos a dormir. When we go to sleep, so we can say good night. Okay, so básicamente, good night. Cuando vamos abandonando un lugar o vamos a dormir y le decimos a la familia, hey, good night, everybody. Okay. O en este momento, pues nosotros decimos al finalizar la sesión, hey, good night, everybody. Okay. So, básicamente nos estamos despidiendo. So, good evening es cuando nosotros vamos comenzando. Okay. Por así decirlo, en este momento. So, we can say good evening. Y el momento de retirarnos yo sería good night. That would be like the difference between the above. So, creo que para algunos, pues ya es algo nuevo, right? Y no solo podemos decir good night, sino que también good evening. Okay, so I'm gonna say good evening, everyone. So, we got, let me see, 12. Ah, ya vemos varios. So, let me see. There you go, there's Braulio. Habían algunos que tenían problemas al entrar. Permítanme un momento. Disculpen, que alguien no puede entrar. Okay, so this is going to show up later on. So officially, I must say good evening to Karina, good evening Anna, good evening Claudia, good evening Mauricio, Catherine, Brenda, Jorge, Claudia, Verónica, Brenda, Contreras, so Wendy Maribel, Braulio Ernesto, Mauricio Hello. Ernesto,
Okay, and we got Rosaminta, Brian. Ah, yeah, Brian is here. Daniela and Carlos David. So let's see. Before starting with the session, I'm gonna do what I do all the time. We're going to do, we're going to start with the attendance list, and then we're going to continue with the session. But we got a lot of practice today. Tenemos bastante práctica, bastantes ejercicios que completar. Today basically is a review from all the topics that we were discussing the whole week. Básicamente ahora vamos a repasar todo lo que hemos visto durante la semana. Los temas principales, vocabulary, okay? Algunos ejercicios que están en el manual que no hemos completado. O sea, ahora los vamos a hacer. It's going to be kind of easy, some of them, because I know you're like very smart and you're going to finish them all. But let me see. I'm going to start with the attendance list. If you are here, say present, okay? Let me see. I'm going to start with Catherine Dinora. Present. Thank you, Catherine. Okay. Catherine Daniela. Catherine Daniela, you there? See, I think this is okay. Same here. Thank you. Let's continue with Oscar Mauricio. Oscar Mauricio. Okay, not here yet. There you go. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Let's see. Wendy Maribel. Present. Thank you, Wendy. Brian Javier. Present. Thank you, Brian. Ada Karina. Present. Thank you, Ada. Elias Daniel. Elias Daniel, is he here? Let me see, not here yet. Okay. Let's continue with Sandra Beatriz. Sandra Beatriz. Okay, not here yet. Claudia Veronica. Present. Okay, thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio. Let me see. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mauricio. Ana Beatriz. Present. Okay, thank you, Ana. Let's see. Rosa Aminta. Present. Thank you, Rosa. Let me see. Braulio Ernesto. Present. Okay, thank you, Braulio. Carlos David. Present. Okay, thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, Jorge. Let me see. Esther Abigail. Esther Abigail. Let me see. I'm a look for that lady. Not here yet. Okay. And the last one, but not least one, Claudia Margarita. Present. Okay, thank you, Claudia. Let me see. I'm gonna make it kind of bigger to see. There you go. Okay, so basically we're going to start with the session. So welcome to the last session of this week, week number one. Basically, we are going to finish with the section this week, kind of fast. So basically, this is our fifth session. Good time goes very, very fast. Hey, hi, Oscar. Who was the one that had problems? Creo que ya me,
creo que ya me mencionó, pero he tenido problemas para conectarme. No sé si ya me mencionó. Ah, yes, yes. Permítame. Ya le pongo en la lista. Oscar, ya. Ya le había puesto falta, Oscar. Ok. Menos mal que... You came on time, vino a tiempo. So don't worry about it. Okay, people. So what were we discussing last class? Vamos a hacer un pequeño review from last class. Okay. Antes de comenzar con el review from the whole week. What were we discussing yesterday? Let's see. Necesito un voluntario. What were we discussing yesterday? What were the two topics that we were discussing? Possessive adjectives. Okay, we were talking about possessive adjectives. Okay, thank you, Wendy. Now let's see another one. What was the next topic? Possessive nouns. Possessive nouns. Okay, very good. Now let's see. Mauricio Antonio. Let me see, Mauricio. Could you give me one example using a possessive adjective? Might be in third person or first person, as you want. ¿Podría darme un ejemplo, por favor, utilizando un possessive adjective? A short sentence. No pude estar ayer en la clase. Ah, okay. Ah, you were the one that was missing, right? Yes, it's true. Mauricio Ernesto was the one that showed up. Okay, Mauricio Ernesto, give me one example using possessive adjectives. A short sentence. Mauricio? Mauricio Ernesto. Can you hear me, Mauricio? Mauricio Ernesto. Okay. I think he has problems with the internet, or I don't know. Let me see. Daniela, are you there? There you go, Daniela. Okay, Daniela, can you give me one example using possessive adjective? It might be in first person, third person, as you want. ¿Podría darme un ejemplo, por favor, de una oración, en una oración, utilizando un possessive adjective de los que estuvimos discutiendo ayer? Ah, tiene el micrófono apagado, Daniela. My work is great. Okay. ¿Cuál es el possessive adjective? My. Okay, my. Okay, really good. Now, deme un número del 1 al 13. Vamos a ver, así vamos a sacar el siguiente. Which one? 5. Okay, thank you. So we got 1, 2. Karina, do you want to say something? ¿Quieres decir algo, Karina? I say your little hand. Ay, no, esa era de al principio, pero ya no. Ah, ok, sí, que le vi la manito, sí la. Okay. Ajá, sí, al principio. Okay. Ah, okay, thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Catherine Escobar. Let's see, give me an example using a possessive noun. Your cell phone is an iPhone? Okay, your cell phone is an iPhone. Okay. Me suena una que hicimos ayer. Okay, but anyways, this is still okay. Now, give me one using third person. Ahora, dime una utilizando tercera persona. Catherine? His family is big. Okay, his family is big. Okay, there you go. Thank you, Catherine. Let's see. Braulio, can you please mention the possessive adjectives, please?
Which ones are they? I'm gonna start with the first one. The first one is my. Continue with the rest, please. En primera persona. Mencióneme la lista de los possessive adjectives. ¿Cuáles son? Let's see if you remember them. Vamos a ver si nos acordamos de cuáles son los que estuvimos practicando ayer. I, my, your, he, his, she, her, it, we, or, they, their. There, okay, there you go. There. We were doing that yesterday, right? Okay, thank you, Braulio. Let me see what else were we discussing. Let me see. Brenda, ¿qué decíamos que hacíamos con los possessive nouns, aquellos nombres que terminan en S? ¿Qué sucede en ese tipo de nombres, ok, cuando terminan en S y están denotando una posesión? Por ejemplo, el nombre Carlos termina en S. Okay. ¿Cómo hacemos ahí? Solo se le colocaba el apóstrofe y se dejaba así. O también dijo usted que le podíamos colocar el apóstrofe y la S al final, que de las dos formas era correcta. Ah, ok. Very good. Yeah. Thank you, Brenda. So let's see. We're going to do a short review from what were we discussing basically yesterday. Let me see. I'm going to put the presentation from yesterday. So we're going to discuss all those things. Let me see. Vamos entonces a ver la presentación de ayer para reforzar ese tema, and then we're going to do some exercises. Let's see. This one. Yeah. Here we are. Can you see my screen? ¿Pueden ver la presentación? Let me know. Yes. Okay, thank you. Yes. So remember, this is the list of possessive adjectives that we got, okay? So the ones that are in this section, los que están en negrita, in bold, son los possessive adjectives, los cuales vamos a estar utilizando para denotar una posesión o relación. Acordémonos, sirven para denotar una posesión o relación. ¿Cuándo denota una relación? Cuando estamos hablando de un familiar o de otra persona. Example. My mother is short. Mi mamá es bajita. Okay. So, en ese caso, si yo digo my mother, okay, no estoy denotando pertenencia, okay, porque no es un objeto, sino que ahí estoy denotando que una relación, okay, a relationship. ¿Cuándo denotar una pertenencia? My cell phone is an Android. En ese caso sí estoy denotando una pertenencia, okay, because it's a non-living object. Porque es un objeto que no tiene vida, por así decirlo, ¿ok? So we got my pencil, or my pen in this case, is blue. My pen is blue, ¿ok? I'm talking that this pen color is blue and it belongs to me, y me pertenece, ¿ok? Now, your. Remember, your es cuando mencionamos ya una segunda persona. When we talk about a second person. For example, if I say, let me see, let's suppose I'm talking to Claudia Margarita. And I tell Claudia Margarita, your headphones look cool. Your headphones look cool. So what I'm saying, tus audífonos o sus audífonos se ven geniales. So you see, so I'm talking about something that belongs to her. So estoy hablando de algo que le pertenece a ella. Lo estoy diciendo directamente. Entonces en este caso,
yo sería la primera persona, ¿ok? Y ella sería la segunda persona a quien va dirigida el mensaje. ¿Y de qué estamos hablando? De su pertenencia. Ahora bien, si continúo hablando con Claudia Margarita y le digo, look at Ana Beatriz's headphones. Okay, so I'ma say, her headphones are black. Her headphones are black. Sus audífonos son negros. So, ¿por qué utilizo her? Porque ya me estoy refiriendo a una tercera persona. How come? Yo, como estoy hablando con Claudia Margarita, soy la primera persona. Claudia Margarita es el receptor, segunda persona. ¿Y de quién estamos hablando? De Ana Beatriz. Okay? That's why we use her. Por eso estoy utilizando her. Now, his. Okay. Si yo digo, supongamos que todavía continúo hablando con Claudia Margarita. Y yo digo, ah, let me see, Mauricio's, listen, ahí ya no estoy usando possessive adjective, okay? Si yo digo, Mauricio's shirt is black, Mauricio's shirt is black, la camisa de Mauricio es negra, you see? Ahí estoy denotando una posesión, pero utilizando what? Possessive noun. Ahora bien, si yo no quiero mencionar el nombre de Mauricio, puedo decir, his shirt is black. His shirt is black. Su camisa es negra. So you see, ¿con quién estoy? ¿A quién le estoy diciendo yo que la camisa de Mauricio es negra? A Claudia Margarita. So, Mauricio viene siendo una tercera persona. That's why we use his. Okay? It's. Recordemos, decíamos que it's es cuando hablamos de objetos que no poseen vida, que no tienen vida, objetos inanimados, like computer, like cell phone, like a house, okay? Those are objects that doesn't have a life. An example, I can say, this is my pen. Okay, this is my pen. Ahí estoy usando, okay, el possessive my. Ahora bien, ¿cómo utilizar its? Escuchen bien. Its color is blue. Its color is blue. Su color es azul. Su color es azul. ¿Por qué its? Para omitir, volver a decir el color, o para decir la palabra pen again. So, entonces yo digo, its color, su color, pero ahí a qué nos estamos refiriendo. Ya sabemos que nos estamos refiriendo al lapicero, por eso utilizamos its. Its color is blue, su color es azul. So, es un objeto que no tiene vida. Decíamos también que podemos utilizar it y el posesivo de its cuando mencionamos un animal, ¿ok? Para denotar una posesión, por así decirlo, o algo que pertenezca a un animal, puede ser una parte del cuerpo, pero que no sabe, no, en este caso, no sepamos si es un macho o es una hembra, ¿ok? En ese caso, ustedes pueden decir de manera general, sin saber que sea un perro o una perra, por ejemplo. Ah, oh, look at that dog. Mire ese perro. Okay. Its color is black. Pero no sabemos en realidad si es un perro o una hembra. En este caso, utilizamos its. Okay. No precisamente se utiliza siempre solo para objetos inanimados, sino para cuando no conocemos si estamos hablando de un macho o una hembra, ¿ok? Lo mismo con el pronombre it. También se puede utilizar en esos casos, ¿ok? Not only the possessive adjective. Our. Ok, our. Remember, ahí es cuando nos incluimos todos, ¿ok? Me incluyo yo hasta yo en el ejemplo. Example.
our class is interesting. Okay, our class is interesting. Nuestra clase es interesante. Okay, in that case, me estoy incluyendo y estoy incluyéndolos a todos ustedes. Okay, in that case, is when we use our. Remember the pronunciation, okay? No es our, es our. Con A, the pronunciation. Now, there, when to use there. Cuando utilizar there. Ok, there lo utilizamos cuando mencionamos un grupo de personas, las pertenencias de un grupo de personas, por así decirlo. Ok, poníamos los ejemplos ayer. Si mencionábamos que un grupo de personas viven en una sola casa, decíamos, their house is small. Su casa es pequeña. Their house is small. Si todos viviésemos en una misma casa. Por ejemplo, si todos ustedes como mis alumnos viviesen en una misma casa, yo dijera, their house is big. Su casa, o sea, la casa de ellos, es grande, por así decirlo. ¿Ok? Ahora bien, pero como todos vivimos en casas separadas, entonces vengo y digo, their houses, ya no house, no solo una, sino plural, ¿ok? Their houses are, ya no is, sino are. Their houses are big, ¿ok? Their houses are big. Sus casas son grandes. You see, that's a big difference. Entonces, ahora bien, ya sabemos entonces cómo utilizar un singular utilizando their y un plural también utilizando their. Up to now, do you have any question? Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Or everything is clear? ¿O todo vamos claro hasta ahora? Pregunta, Tish. Yes, tell me. Este, her se usa para tercera persona. Yes. Y también it. Yes. Es his, cuando, perdón. Yes. His es para mencionar cuando hablamos de un hombre. His. Her cuando hablamos de una mujer. Esa es la diferencia. Yes. Okay. Thank you. Okay. There you go. Any other question? ¿Alguna otra duda? Or everything is going clear. Okay, now let's move on with the examples that we were practicing yesterday. Let's see. We got the example. My work is great. The examples that we were watching yesterday. Okay. Then I got your cell phone is an iPhone. You see, second person. His family is big. Okay. We're talking about what? Ana Beatriz, ¿de quién estamos hablando acá? Si yo digo, his family is big. Estamos hablando de una tercera persona que es grande su familia. Ajá. Por ejemplo, Karina Cruz. Podríamos decir, hi, family is big. No, perdón, she's. Her, actually. Her family. Yeah, sí. Okay. Sorry. Entonces, his, ¿para qué tipo de persona lo puedo utilizar? A ver, ¿un hombre o una mujer? Para un hombre. Yes, para un hombre, okay. Si estoy hablando con usted, Ana, y yo le digo, y estamos hablando de Braulio, y yo le digo, his family is big, su familia es numerosa. Sí, estamos hablando de un hombre. Ahora bien, cambiamos y dejamos a Braulio y estamos hablando de Catherine. Y Catherine tiene un perrito. Y yo digo, her dog is small. Su perro es pequeño. O sea, la edad. Entonces, y ahí estamos hablando de una mujer, de Catherine, in this case. That's the difference. Yes. Remember that. He's un hombre. Her, una mujer. Mujer. Yes. Okay. It's. Yes. Objeto inanimado.
algo que no tiene vida. Its bone is old. Okay. Su hueso es viejo. Okay. Probably we are talking about an animal. Probablemente estemos hablando del hueso de un animal, pero que en este caso no sabemos si es un macho o una hembra. Por eso colocamos its. Okay. Para decir su hueso es viejo. So you see. Let me see. Okay, now, when we include everything, cuando nos incluimos todos, and here we include everybody, decimos, our bird is noisy. Nuestros pájaros, pongamos que todos adoptamos una mascotita y esa mascotita es un pájaro. Okay, y decimos, our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Okay. Si todos tuviéramos una mascota, ok, entonces ya no sería is ahí, sino que sería, ¿cuál sería ahí, Mauricio? ¿Por cuál voy a reemplazar la palabra is? ¿Por qué palabra voy a reemplazar is ahí? Mauricio Antonio, help me out, please. It's sería por our. Vaya, tenemos our bird is noisy. Estamos hablando de una mascota nada más. Supongamos que todos somos dueños, todos los de la clase somos dueños de ese pájaro. Entonces, y es ruidoso. Y nosotros decimos, our bird is noisy. Ahora bien, si todos tuviésemos uno, entonces, y todos fuesen ruidosos, ¿cómo sería para hacerla plural? ¿Qué debo modificar ahí? Hay dos cositas que se tienen que hacer. Se le agrega, perdón, contesto. A ver. ¿Se le agrega la apóstrofe y la S? ¿O no? ¿Sería cambiarle a? Ajá, ese sería uno. Thank you, Rosa. Algo así, pero en este caso estamos hablando de plurales. ¿Cómo así? Vaya, en este caso la palabra bird es singular. Estamos hablando de uno, ¿ok? Pero si cada uno, si usted, Rosa, Mauricio, Braulio, Brenda, Ana, Karina, and everybody, tuviésemos una mascota, entonces, y todos, por así decirlo, fueran pájaros, ahí la palabra bird estuviese con una S. Birds. Exactly. Entonces cambiaríamos is también por are para convertirlo en plural. Ya no sería nuestro pájaro es ruidoso, sino nuestros pájaros, plural, our birds are noisy, son ruidosos. Okay? That would be the difference. Eso es lo que quiero que comprendamos, que la podemos hacer incluyéndonos todos, pero hablando de una sola cosa. Y luego hablando de muchas cosas, ¿ok? Y todos en plural, ¿ok? That's what I want you to keep on mind, ¿ok? There you go. Now, let's continue. Look at this other example. Pregunta. Y yes, en el caso de bomb, si se quiere hacer plural, if bombs are all, no, sería eso, no, correcto. Yes, porque si estamos hablando de un animal, ok, recordemos que un animal tiene muchos huesos. Ok, ahí solo estamos hablando de un hueso en específico. Ahora, si usted quiere decir sus huesos son viejos, ¿cómo haría la oración ahí, Mauricio? ¿Cómo sería? Bones are old. Exactly. En este caso, la palabra bone, le agregamos la S y quitamos el is y ponemos are. Y decimos, its bones are old. Okay? That would be the way. Okay? Si estamos hablando, siempre y cuando estemos hablando de un solo animal. Okay? In that case. One single animal. Let me see. Let's continue. We got this other example. Let me see. Wendy, read that example, please. Sorry? Yeah, read the example.
Your house is small. Okay, your house is small. In this case, I'm talking not about only one person. En este caso, si ven, acá tenemos de nuevo otra oración utilizando your. Ahora, ¿qué es lo que quiero que comprendamos acá? Que your se puede interpretar de dos maneras. Esta manera en la que está ahorita, your house is small, no significa que yo esté hablando con Wendy y le esté diciendo, Wendy, Wendy, your house is small. No, los estoy incluyendo a todos. Supongamos que Wendy y todos ustedes viviesen en una sola casa. ¿Ok? Y yo les digo, your house is small. Su casa, o sea, casa de ustedes, es pequeña. Entonces, your es el plural. Me estoy refiriendo a ustedes. Pero en realidad de lo que estoy hablando no es de ustedes, sino de su casa. Una sola. ¿Ok? Una sola. Su casa es pequeña. Por eso llevo is y no are. Ahora bien, si todos ustedes viven en una sola casa, recordemos que es is. Y la palabra house sin S. Ahora bien, pero como todos vivimos en casas separadas, entonces, y supongamos que todas fuesen pequeñas, yo dijera, your houses, ok, ya con la S en la palabra house. Your houses are small. Sus casas son pequeñas. Your houses are big. Sus casas son grandes. So you see, in that case, I am switching. Okay? En ese caso, ahí ya estoy cambiando. Okay? De singular a plural. Pero ¿con referente a qué? Con referente a las casas, no con referente a ustedes. Porque el your por sí solo ya es plural. Okay? Donde que estoy diciendo su de ustedes. Okay? Ahí estoy refiriendo a ustedes. Así que esa es la otra interpretación. La otra es cuando solo le menciono a usted directamente. Si, por ejemplo, yo estoy hablando con Brian y le digo, your house is small. Su casa o tu casa es pequeña. Entonces, ahí es cuando ya nos referimos a una sola persona. Okay? That's the difference. Now, the next one. Their car is slow. Igual, ¿de qué estamos hablando? Del carro. No estamos hablando de las personas. Porque en sí, there es plural. Remember that. There is plural. ¿Okay? ¿Pero de qué estamos hablando? No hablamos de ellos. Por eso no llevamos are. Entonces, estamos hablando del carro. ¿Cuántos carros tienen ellos? Uno solo. ¿Okay? De uno solo. Supongamos que todos viajamos en un solo carro. ¿Okay? To our works. So, en ese caso, cualquiera que nos viera, dijeran, their car is slow. Okay. Su carro es lento. All right. So, en ese caso hablamos de uno solo. Pero si todos tenemos un carro, entonces, ¿cómo sería? Their cars are slow. Okay. Their car are slow. En ese caso, sí, estamos todo hablando de plural. Tanto como para las personas, como para las pertenencias de cada persona. ¿Okay? En este caso sería car. Ya sería plural. Cars. Okay. Any question up to now? ¿Alguna duda hasta ahora? Or everything is going clear? Una pregunta. En plural, la última, the car is slow. En plural, ¿cómo sería? Me repite, por favor. Claro. No lo logré escuchar bien. Ok. Their cars, a la palabra car se le agrega S, se elimina is y se coloca are. Their cars are slow. Ok. Y ahí ya sería en plural. Ya no estaríamos hablando de un solo carro, sino de varios. Ok. Their cars are slow. Ahí, ¿qué es lo único que va a cambiar si usted quiere describir? El adjetivo. ¿Y cuál es el adjetivo que está describiendo? Slow. ¿Okay? Puedo decir, their cars are expensive.
Sus carros son costosos. Their car are cheap. Sus carros son baratos, por así decirlo. Okay. Their cars are luxurious. Son lujosos. So you see, que es lo único que vamos a cambiar ahí para describir el adjetivo, o sea, la última palabra. That's all we got to change. Eso es lo que cambiaría cuando estamos describiendo varios nouns, que en este caso sería the car. There you go. So let's continue. Let me see. So this is pertaining to possessive adjectives. Now, let's remember the possessive nouns. Ahora recordemos los possessive nouns. Okay. ¿Cuándo utilizamos los possessive nouns? Cuando hablamos de algo que nos pertenece o algo que le pertenece a alguien más. Solo que acá no utilizamos possessive adjectives. ¿Ok? ¿Qué utilizamos? Nada más. ¿Ok? ¿Podemos combinar los possessive adjectives con los possessive nouns? Sí, los podemos combinar. ¿Ok? Pero igual, cada uno tiene su función dentro de la oración. Ahora, ¿cómo formular un possessive noun? Sencillo. Colocamos el nombre de la persona que posee el objeto y el nombre del objeto que se posee. Example. Vamos a poner un ejemplo. Let me see. Who can I say? Oscar, by the way, turn on your camera, please. Hablemos de Braulio. Look at Braulio's camera. Braulio tiene un cuaderno ahí, ¿ok? En su escritorio, en su mesita, ¿ok? Ahora bien, si yo quiero decir el cuaderno de Braulio, ¿cómo voy a decir? Primero tengo que colocar el nombre de Braulio, que es el poseedor, ¿ok? Y luego le colocamos el apóstrofe y la S que denotan la posesión. Entonces, ya no solo digo Braulio, ya en pronunciation es Braulios. Es Braulios. Y luego ponemos el nombre de la posesión, que en este caso sería notebook. Notebook. Y decimos Braulio's notebook. So, ¿qué estoy queriendo decir ahí? Braulio's notebook. El cuaderno de Braulio. ¿Ok? Y así nos evitamos una oración que es un tanto larga para decir. Por ejemplo, ¿hay otra manera de poder decir Braulio's notebook? ¿El cuaderno de Braulio? Sí. The notebook of Braulio. Entonces, pero es un poquito más larga si se ponen a pronunciar y a repetirla. The notebook of Braulio. Es un poquito más larga. Entonces, es más sencillo. Creo que sería más sencillo solo decir Braulio's notebook. Boom. And it's the same. Ambas significan lo mismo. You see? That is the difference. When to use those ones. Ahora bien, entonces, eso es en cuanto a los possessive nouns. Colocamos nada más el nombre del poseedor y luego la posesión. Tenemos el primer ejemplo acá. Let me see. Brenda Contreras, read the first example, please. Who can I say? Que lo diga. Yeah, read. Our teacher's name. Okay, our teacher's name. In this case, ¿de qué estamos hablando? Our, nuestro, podrían decir ustedes, our teacher's name. Teacher's name, ¿a quién se está refiriendo? Teacher's name, ¿qué quiere decir teacher's name? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué es teacher's name? El nombre del teacher. Exactly, right? Teacher's, poseedor, ¿qué posee? Name, el nombre, eso estamos hablando. Y si decimos our, ya estamos incluyendo ahí también otro possessive, que en este caso, ¿cuál es? Our, que sería el possessive adjective, ¿ok? Y en este caso sería, listen, el nombre de nuestro
profesor. Our teacher's name. El nombre de nuestro profesor. Okay? That would be the sentence. That would be like the translation of that sentence. Let's see. Let's continue. Ada, let me see. Yeah, Ada, can you please read the second one? Perdón. Can you read the second one? ¿Puede leer la segunda oración, por favor? Pedro, Andrés. Address. Address. Andrés. No an, sino address. 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 Okay. Pedro's address. Okay. Very Pedro good. Address. Okay. Very good. And what is address? Let's see. What is address? La dirección de Pedro. Dirección. Exactly. Okay. Pedro's address. Okay. So, si yo lo quiero decir de la otra forma, the address of Pedro. Así sería. The address of Pedro. So, más reducido, más corto, Pedro's address. And that's it. So, it's a big difference, okay? That is the difference. Now, let me see. ¿Podemos completar esas? Yes, we can do them. For example, Let me see. I'ma say, Wendy. Wendy, can you tell us your address, please? Sorry? Can you tell us your address? ¿Cuál es su dirección? A ver, así una, a grosso modo, algo corto. Mencione su dirección para poner un ejemplo. Evil neighborhood. Pasaje, no sé cómo se dice. Block, no. Block, ajá. Even okay. Neighborhood. Pasaje 12, no sé cómo decirlo. Evil neighborhood. Yes. Okay, Evil neighborhood, block number 12. Vaya, entonces yo podría decir, listen up. Wendy's address is. Ok, y luego comienzo a decir, ok, todo lo que Wendy me ha estado diciendo. So in that case, ok, Wendy's address is, y ya comenzamos a describir. Ok, that would be just to show that the difference, how to do it. As an example, how to do it. Now, let's see. I need another person to read the next example. Rosa Aminta, can you please be so kind and read the last example? Last name. Melissa Dora's last name. Okay. Melissa and Dora's last name. Okay. El apellido de Melissa y Dora. So you see, we are talking about last names in there. Okay. El apellido de Melissa y Dora. So I will say it again, like, let me see, Braulio and Oscar's last name. So you see, Braulio and Oscar's last name. Generalmente, cuando estamos hablando de dos o más personas, de las pertenencias de dos o más personas, si es una sola pertenencia y mencionamos a dos personas al mismo tiempo, la primera persona se deja tal y como es el nombre, y la última persona que vamos a mencionar es la que sufre el efecto del possessive, donde ponemos el apóstrofe y ponemos la S, ¿ok? Si yo digo Brenda en Anas, ¿ok? No es Brenda's en Ana, no. Es Brenda, si yo quiero mencionarlas a todos, Brenda, Wendy, Ana, Claudia, y si Mauricio es el último, en Mauricio's class. ¿Sí? El último nombre que vamos a colocar es el que sufre el cambio del possessive noun, al que se le agrega el apóstrofe y la S. ¿Ok? Just keep that in mind. No es la primera persona que mencionamos, sino el último. That's the last one, the last person. Just for you to keep in mind.
So let's see, let's move on. We got the examples that we were practicing yesterday. Tenemos los ejemplos que estuvimos practicando ayer. Let me see. Brian, read the first example, please. Ambos, digo. Solo el primero. En Claudia Margarita me va a leer el segundo. Jessica's book. Okay, thank you. Jessica's book. There you go. Now, Claudia Margarita, ¿cómo es la forma un tanto más larga de decir esa misma oración, solo que utilizando otra estructura? The book of Jessica. Okay, the book of Jessica. So you see? This is the other way around. So, ambas significan lo mismo, con diferente estructura. Okay, just keep that in mind. Let me see. Carlos, read the first one, please. Okay. Proverbs. Repeat again, please, que no lo escuché. Roberto's car. Okay, thank you. Thank you, Carlos. Let me see. Catherine Escobar, read the second one. The car of Roberto. Okay, the car of Roberto. All right, listen up. En cuanto a pronunciation, en cuanto a pronunciación, esta palabrita que es O-F. Oh. Yeah, en este caso, la pronunciación, okay, la hacemos con O, of, pero en el caso de la F no se pronuncia como el sonido general que tiene la F. No decimos of, decimos of, como con V. Of, ok, no off, de una. ¿Por qué? Porque hay otra palabra, no sé si la han visto en más de alguna ocasión, que hay una O y dos F, off. Esa es que se pronuncia off, así como se lee, se suele leer esta, off, con el sonido propio de la F, off, ok. Esa sí se suele a pronunciar así, pero esta es of, como con V, of, ok, just for you to keep in mind. Así poco a poco vamos a ir practicando esos estilos de pronunciación de algunas palabritas que vamos a ir ocupando, que son básicamente de uso cotidiano. All right, but thank you, Catherine. Let me see, let's continue. Mauricio, can you please read, Mauricio Antonio, read the first one? Carlos, brother. Okay, thank you. Jorge, read the second one, please. The brother of Carlos. Okay. Carlos, brother, is the same, like if I say, the brother of Carlos. So, ¿cuál les resulta más fácil de poder hacer o poder mencionar dentro de una conversación? En mi caso, creo que sería más conveniente la primera, ¿cierto? En vez de la segunda, porque tiene como un tanto más de vocabulario la segunda. The brother of Carlos. Easier, Carlos' brother. And that's it. Ambas significan lo mismo. Let's see. Oscar, read the next one, please. Oscar. Yeah, read the first one. Yes. Ricardo's cell phone. Okay, very good. Thank you, Oscar. Ricardo's cell phone. So you see, we got in there the possessive and then the possession. Let me see who can help me out with this. Brenda Elizabeth, help me out reading the next one, please. The cell phone or Ricardo. Okay, there you go. Thank you. If you see something kind of larger. Mauricio Ernesto, read the next one, please. Karina's sister. Okay, there you go. Thank you. Let's see. Daniela Chinchilla, read the next one.
The sister of Karina. Okay, thank you. If you see, it's easier just to say Karina's sister. Okay, now, look at this. Esto era lo que estábamos practicando ayer. But before moving on to that, antes de movernos ahí, a esa práctica. Ahora, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado viendo del possessive noun? De los possessives. Any question? Or everything is okay up to now? O todo está claro hasta ahora. All right. I guess everything is okay. Everything is good. So let's see. This was the practice that we were practicing yesterday. Now, this is pretty easy to identify, okay, when we got something like this. We got my father's mother is my, okay, my father's mother. ¿A qué me refiero cuando digo my father's mother? La mamá de mi papá, en este caso, okay. My father's mother is my, I can say, grandmother, okay. My uncle's son is my, a ver, ¿completamos esa anoche? No recuerdo si completamos esa, si me la dijeron. Ahora bien, si yo digo, my, okay, my uncle's son is my, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál sería la respuesta ahí? My what? Brother. My uncle's son is my? Brother. Nope. No. Listen up. Primero que nada, tienen que identificar quién es el poseedor. ¿Quién es el poseedor? ¿Y quién es el que denota relación? Aquí no se denota posesión, se denota relación porque es entre familia, es familia, ¿ok? De la que estamos hablando. My uncle's cousin. Yes. My uncle's son is my cousin. Es como que diga, el hijo de mi tío. ¿Es mi? Yes. There you go. This is just a good way to start this practice. Let me see. Then we got... Let's see, my sister's boyfriend is my brother-in-law. Okay. What was brother-in-law? ¿Qué decíamos que era brother-in-law? Cuñado. Cuñado. There you go. Thank you. And the last one, my mother's husband is my... El esposo de mi mamá. Es mi. That case. Father. Yes, my father. There you go. That's the way how we can do this type of thing. Okay. Let's see. Now, I want, listen up. I want all of you right now. Quiero que ahora todos me van a hacer un ejemplo. ¿Cómo así? Vean las pequeñas pantallitas de sus compañeros y descríbanme algo que les pertenece a sus compañeros. Example, yo en la pantallita de Jorge veo que atrás de él, en la parte de arriba, tiene un ventilador. ¿Cómo se dice ventilador? Fan. F-A-N. Fan. So, yo puedo decir, Jorge's fan is expensive. Use an example, okay? Jorge's fan is expensive. El ventilador de Jorge es caro. Ok. So you see, ya tienes mi ejemplo. Ahora, hagan uno ustedes, por favor. Anoten en su cuaderno ahí y lo vamos a leer. Check the information that you have. Vean las pantallitas de sus compañeros y algo que logren identificar y sepan el nombrecito. Con eso hagan el ejemplo de la possession, remember. Y si no logran identificar nada, aunque sea el color de la camisa o la camisa, what you want to say, okay. Something that you got. Teacher, one consult. Yes, tell me.
Es que fíjese que yo todavía no me sé algunos nombres así de familiares, solo los más básicos, but mother, father. Okay. Entonces, no sé si tal vez nos puede dar así como una lista o algo así para irlos aprendiendo ya. Mm. Yo todavía no me los puedo, la mayoría no me los puedo. Ajá, ajá. Okay, that would be kind of interesting. Let me see. I think I can do something. Mientras hace, mientras hace el ejemplo, I will show something. Yes, okay. También sería así como los nombres de cada objeto. Como se dice, lentes, camisa, short, pantalón. Okay, let me see. I'm gonna write out in the chat. Let me see. Example. Let me see. Glasses means lentes. Shirt, camisa. Do you see? Fan, ventilador. Fan, like that. Okay. Let me see what else. Headphone or headset, audífonos or auriculares, the ones that has Anna and Claudia, for example. Okay. Let me see what else can we write down in here. Remember, we got T, let me see, T shirt. Ese es, let me see. Ok, la parte de arriba donde solo va shirt es camiseta, like the one I have, like the one Mauricio has, ok, like the one that Brian has. Now, shirt, esa es camisa. Shirt, camiseta. T-shirt, como está en la última, camisa. Ok, that's the difference. Let me see what else that we can find out in here. Algo más que podamos ver acá. Let me see. I'm gonna make this little lens bigger. Let me see. Let me see. Quiero ver a todos. Let's see. Ah, clock. On Rosaminta, if you see at the back of her, she has a clock. Means reloj de pared. Okay, reloj de pared, clock. Watch, like this, es reloj de mano. The one that we got in here, okay? That is the difference, hay una diferencia. Clock, reloj de pared, como el que tiene Rosaminta en la parte de atrás, okay? And watch, like this, es reloj el que generalmente solemos usar nosotros. Okay, let's see what else can we share. I think it's the only thing that I have in here. An example, I got a window in here. So you see, window, that means ventana. There you go. I think with that vocabulary, we can start. Okay. And what is this? How do we call this? That's the wall. Wall, that means pared. Wall, that's pared. There you go. We're gonna start with that vocabulary, okay? And then we're going to move on with more information. With that type of information. Let me see. So create that example. The one that I was saying. Let me see, I need to check. Okay, let's see. Okay, I got it.
Let me see. Gonna share the board. Let me see. So talking about this information requested by Brian. Remember, Brian, when we talk about family members, cuando hablamos de miembros de la familia, the most common one is mother, okay? We got mom or mommy. Podemos decir de diferentes formas, mamá. Look at that. Mother, madre. Mom, mamá. Mommy, generalmente como dice, mami, okay? That little synonym. Similar to that, father, okay? Padre. Dad, papá. Daddy, papi, por así decirlo. Okay? Then, la descendencia. Sister, brother, okay? ¿Y ellos cómo nos dicen a nosotros? Son, cuando es varón, hijo. Daughter, okay? Cuando es hija. Let's see. And what else can we talk about? Let's see. Cuando son adoptados, okay? Cuando a veces molestamos a nuestros hermanos y decimos, ah, eres un adoptado. I don't know if you have done that, but I have done that. Let's see. Step son. In this case, let's start with it. Step brother. Step sister. Okay. Step father. Step mother. Okay. Hermanastro, hermanastra, padrastro, madrastra. So you see, step antes. Okay. Then cousin, que es el más común. Hembra, varón, remember. Okay. Then we got nephew, sobrino, uncle, tío. Okay. Niece, sobrina, okay, aunt, tía, did you see, we got that, I can be sure, showing more, but I think this one is like the most common one, okay, son como los más comunes, these ones are like the most common one. ¿Podría repetir después de stepmother, cousin? Yeah, cousin, sobrino, I mean, primo o prima, okay? Nephew, ese es, in this case, sobrino. Nephew, sobrino. Uncle, tío, okay? Niece, sobrina. Aunt, tía. In that case, tía, okay? Ahora bien. Supongamos que ustedes son católicos y van a la iglesia y alguien los busca para apadrinar a un ahijado. Okay. Entonces ahí sería Godfather, Godmother, Godson, or God, okay, sorry, God. Like this, it's like this actually. Let me see. Aquí se me fue. Okay, en la anterior de daughter, please hagan la modificación. No sé por qué no puedo tocar acá. Let me see. Es así, daughter. No sé por qué se me falló. Okay, anyway, godfather. In that case, padrino. Godmother, madrina. Godson, ahijado. Goddaughter, ahijada, ok. Solo para que ahí vayamos ya, digamos, tomando como pequeño ya, como viéndolo como una pequeña práctica y pues ya tengamos ahí un. Let me see, I'm gonna share this, speaker. Para que ya tengamos un poquito ya de conocimiento de miembros de la familia, family members.
those ones are like the most common that we got. Let's see, I'm gonna make this. There you go. Okay, any question? Did you have any question, people? Okay, mientras están escribiendo eso, voy a pasar la lista porque son las 9:09. Okay, I'm going to pass the attendance list again. Y luego vamos a continuar, me van a leer los ejemplos que tienen, okay? El ejemplo que escribieron, the one I told you, using possessive adjectives. Let me see. Catherine Dinora? Present. Thank you, Catherine. Catherine Daniela? Catherine Daniela? Present. Thank you, Catherine. Okay, let's see. Oscar Mauricio? Present. Thank you, Oscar. Let me see again. Brenda Elizabeth? Present. Thank you, Brenda. Then let's continue with this. We got Brenda Carolina? Present. Thank you, Brenda. Let's see, let's continue with this. Wendy Maribel. Wendy Maribel. Sí. Ah, okay. Present. Okay, thank you, Wendy. Let me see, then we got Brian Javier. Present. Thank you, Brian. Let me see, then we got Ada Karina. Present. Thank you, Ada. Let's continue. Elias Daniel. Elias Daniel. Okay, we don't have Elias right now. Sandra Beatriz. Do we have Sandra here? Sandra Beatriz. Let me see. No, we don't have her right now. Okay. Let me see. I'm going to continue with this. Claudia Veronica. Present. Thank you, Claudia. Then we got, let me see who's next. Mauricio Ernesto. Present. Okay, thank you, Mauricio. Then Mauricio Antonio. Present. Ah, okay, Mauricio. Let me see, got in here. Then we got Ana Beatriz. Present. Thank you, Ana. Let me see who's next. Rosa Aminta. Present. Thank you. Let's go. Pero recoge todo ese desorden que tenés ahí. Braulio Ernesto. Okay, I see Braulio's facing here. Right? Present. Thank Present. You. Thank you, Braulio. Let's see, Carlos David. Present. Thank you, Carlos. Thank you. Let's see, Jorge Eduardo. Present. Thank you, Jorge. Let me see, Esther Abigail. Esther Abigail. Not Esther in here. Ah, there you go. Present. Okay, thank you, Esther. See your face now. Let me see who else is missing. And Claudia Margarita. Claudia Margarita. I think I should see your face.
Where is Claudia Margarita? Ah, there you go. I saw your face, Claudia. Yeah, yeah, la vi. Okay, now let's continue with the topic that we were practicing. Let me see, voy a dejarle compartir. Esto. There you go. Now I can see your faces. Okay, I'm gonna start with Ana Beatriz. Can you please read your example? ¿Podría leer su ejemplo, por favor? Yes. Okay. Her clothes is brown and white. Repeat again, please. Her clothes is brown and white. Ah, okay. Her clothes is brown and white. I think you're talking about Daniela, right? Ah. ¿De Daniela, otro o ella? Ah, no, perdón. Esto usted estaba describiendo a Daniela, right? La ropa de Daniela, si no me equivoco. El reloj de Aminta es café y blanco. And clothes. Ah, clothes. Es que escuchaba clothes. Clothes. Ah. Clothes es la like ropa. That's why. Creí que estábamos hablando de la ropa. Okay. Okay. Thank you, Ana. Actually, that okay. One. Just remember that is clock. 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 Yeah. Her clothes. Y con el apóstrofe sería clothes. Clocks. No, clothes. Pero en este caso, Es normal. En este caso, recordemos. En este caso, en ese caso no me incluya el her, sino coloque el nombre de la persona. Si es utilizando possessive noun, vamos a colocar el nombre de la persona. ¿Ok? En este caso, ¿a quién le pertenece ese reloj? A Minta. A Minta. En este caso, ¿cómo va a ser la oración entonces? Sería Aminta's clothes is brown in white. Yes, that's the way. Aminta's clock is brown and white. There you go. Yeah. Thank you, Ana. Mauricio, give me yours. Ah, Mauricio Antonio. Okay. A usted le voy a decir Antonio y al otro le voy a decir Mauricio, porque creo que los dos se me quedan ahí como que, ¿a quién le habrá dicho? Okay. Okay. There you go, Mauricio Antonio. The teacher's door is blue. Door. 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 Puerta. Ok, se la valgo porque la estructura está bien, pero esta es ventana. Ok. Ah, ok. Sí, teacher's window. Window. Teacher's yes, window. 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 Ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Ya decía yo, me voy a lanzar por la puerta. Thank you, Mauricio. But it's still correct, okay? Catherine Escobar, give me yours. Daniela's glaze is black. Daniela's glass is black. No sé si está bien. A ver. Después de Daniela's, me dijo black o glass. Daniela's glass son gafas o lentes. Glasses. Is black. Ah, glasses. Is black. No, en este caso, si los glasses, anteojos o gafas, Daniela's glasses are. Are, no is, are. Mm-hmm. Are black. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Okay, good. Thank you, Catherine. Now, Brenda Contreras. Read yours. Rosa's clock. Ah. Hey, qué práctico. Rosa's clock. Okay. There you go. Se la valgo, pero es muy cortita para usted. You have to be expanded. Es cool. Pero está bien, se la valgo. ¿Y le podría agregar its color is brown? Ah, o no solo its color. Vaya, por ejemplo, Rosa's clock is... Y luego puede decir la descripción.
You can even say it's big, it's small, okay. It's black, it's white. Yeah, but it's still okay. Thank you, Brenda. Let me see. Wendy, Maribel, read yours, please. Daniela's blouse is orange. Ah, you're talking about Daniela Chinchilla. Yeah. Okay. Very good. Blouse. Okay. Very good. Blusa. There you go. Carlos. Read yours, Carlos. Jorge's glasses is cool. Le habla de nuevo, por favor. Creo que es are. Es que Jorge's glasses are. Excellent. Yes. The case is are. Okay. Because you're talking about plural. Okay. Jorge's glasses are. Oh, let's see. Jorge, read yours, please. Brenda's butterfly is on the wall. Let me see. Repeat that sentence, please, again. Brenda's butterfly is on the wall. Is on the wall. Okay. So, en ese caso, la pronunciación sería butterfly. Butterfly. Okay. Brenda's butterfly is, no sé si aplica is o... Porque vi una, pero creo que tenía tres. Pero no sé si para incluir las tres sería butterflies. Butterflies, ajá. Are on the wall. Excellent, yes. Si estamos hablando de tres, sí. Brenda's butterflies are. Yeah, si solo habla de una, Brenda's butterfly is. And then the description. Okay, thank you. Thank you, Jorge. Now, Rosa Aminta. Give me your example, Rosa. Braulio's door's brown. Braulio's door is brown. It's brown. Ah, okay. Very good. Braulio's door is brown. Okay. Very good. Let's see, Karina. Read yours, please. Vale, tenía como los mismos ejemplos, pero yo creo que lo dijeron. Brenda's shirt is red. Ah, ok. Y tenía, pero como quería hacer esa oración en alargada, no sé cómo iría. The shirt is red, Brenda's, así sería, ¿no? Sin usar el possessive noun, sino el modo normal. Ajá, como la oración más larga. Ah, entonces sería the shirt of Brenda is red. The shirt of Brenda is red. En vez de is. Ajá, okay. Of Brenda, para decir de Brenda, is red. Okay. Lo sencillo, Brenda's shirt is red. Y la otra sería lo mismo con Brenda. Brenda's, como decir mariposa. Butterflies. Butterfly. 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 Ajá. Butterfly. Brenda's butterfly. Fly. En realidad no es bo, es ba. Butterfly. Butterfly. Yes. Brenda's butterfly. Yes. Okay. There you go. Brenda's butterfly. Okay, good. Now, Brenda. Let's see, Brenda. Ah, sí son bien observadores. Yo no había visto las pequeñas mariposas que tiene ahí, Brenda. They look cool. Okay, Brenda, give your example. Rosa's shirt black. Okay, Rosa's shirt is black. Where is Rosa? Let me see. Where is Rosa? Rosa. Ah, she's without the camera. Ah, se nos fue. No tiene la cámara.
use Canada. Thank you, Brenda. It's okay. It's good. Now, Brian, get yours. Ya tenía una, pero creo que ya la usaron mucho con Brenda. Así que traté de cambiarla en el último momento. Okay. Catherine's shirt is a great. Catherine's shirt? Catherine's shirt is great. Catherine, let me see. I'm looking at Catherine. Ah, we got Catherine Escobar, and then we got Escobar. Ah, yeah. Is, you said red. Is great. Ah, great. 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 Catherine's shirt is red. Great. Great. Okay, very good. So Catherine's shirt is great. There you go. Now, Oscar, do you have yours? Oscar, do you have yours? ¿Ya tiene su oración, Oscar? Oscar. Ok, le voy a dar un tiempito para que se prepare, Oscar. Porque creo que o no me escucha o no sé, creo que tenemos problemas con el audio o el internet. Let's see, Esther Abigail. Can you please read yours? Teacher, yo tenía dos, pero ya las dijeron, entonces... La he venido cambiando. Ok. La primera es Juan Windows is blue. Ah, ok. No, pero no y se la otra pero, es. Pero no se preocupe, me dijeron door. Así que está correcto. Ah, ok. Es correcto. Lea la otra. y la otra es Juan shirts white and blue. Ok, repítala otra vez. Juan shirts. En este caso, en este caso, ok, es correcto, solo que recordemos que en este caso la palabrita o el nombre Juan ya tendría que ir con el apóstrofe y la S, Juan's shirt, ok, Juan's shirts black and blue, white and blue, ok, white and blue, very good, thank you Esther, ok. Okay, let's see. Daniela Chinchilla. Read yours, please. Ya la tenía, pero la modifiqué también. Okay. Read them, don't worry. Oscar, this shirt is great. Ajá. No sé. Ya, no sé cómo es. Sí, está bien. Yeah, Oscar's t-shirt is great. Great. Okay. Yeah, it's still correct. Don't worry. It's okay. Thank you. Let's see, Brenda Contreras. Can you please? Ah, no, ya participó. Ah, es que se me movió la cuadrícula. No sé por qué. Yes. Siempre, ya viene brincando así su cuadrícula, por eso es. Don't worry. Now, Claudia Margarita. Can you please read yours? Claudia Margarita. I don't know, but I don't listen to you, Claudia. No sé si soy yo o la escuchan los demás. Confírmenme, por favor, porque si no, no la escucho. Hello.
Como que se ha levantado. No, ahí está, ahí está. Yes, solo que creo que tiene problemas con el audio. ¿Hola? Yes, oh, yes. Sí. Ahora sí, ahora sí. Brian's books are behind. Ah, okay. Brian's books are behind. Okay, very good. Thank you. Creo que sí, tenía problemitas ahí con el audio, no lo escuchábamos. Es que tengo problemas, se me apagó la máquina, estoy con el celular y no puedo. Ah, con razón. No, it's sí, sí. Okay. It's okay, it's okay. Gracias. Claudia. Thank you. Okay, to you. Mauricio Ernesto, read yours. Is mouth. Repeat again, please. Rose clock is mouth. Okay, and Rose cloak is small. Ah, okay. Okay, sí. Le alcancé a escuchar, solo que no sé, como que el micrófono, como que se lo escuchaba entrecortado. No sé si solo yo escuchaba así. Es like como cortada la. Presente. Hey, hello. Hello, mister. Let me see. I'm gonna change. I'm here. Okay, look. Cuando nos conectemos a la sesión, ahí aparece como para colocar su nombre. Ahí siempre póngamele de predeterminado su nombre, porque siempre me aparece con Galaxy A31. ¿Me da permiso de cambiárselo a su nombre, por favor? Listo. Let me see. Otra vez. Let me see. Here. Okay. Germán García, right? Elías. Elías García. Ya le iba a poner otro nombre. Man. Está bien, pero... Okay, let me see. Elías García. There you go, Elías. Okay, now. Brian, you gave yours right. Let me see. ¿Quién más me falta? Braulio. I think Braulio has not participated. Okay. Creo que todos le habíamos visto los lentes a Daniela, pero bueno. Ok. Tengo dos, no sé si estoy en lo cierto. Mauricio's wall is yellow. Mauricio's wall is yellow. Wall is yellow. Ajá. And the other one? Daniela's hair is long. Daniela's hair is long. Hers is long. Daniela's hair. Ah, okay. Hers is long. Yeah, en este caso, Daniela's hair. Okay, hair. Hers. Sin la S. Hair. Hair. Exactly. La pronunciación de cabello es la misma pronunciación del possessive adjective her. Es la misma. Okay. Se escriben diferente. Se escriben diferente, pero para pronunciar la palabra cabello es la misma her. Pronunciación. Her. Okay? Her. So, okay. Recordemos. Daniela's hair is long. Yes. Okay. That's the correct pronunciation. There you go. Y mire, Daniela, let's. Yes, look. Mire. Yeah, that's cool. It's a long hair. Let me see. ¿Quién más me falta que no ha participado? Sí, porque sí se me movieron de nuevo las cuadrículas. Let's see. Rosa Aminta, did you participate? Yes. Ah, yeah. You participated already, right? Okay. Ah, entonces sí, ya participamos. Una consulta, disculpe. Yes, tell me. Parece que en Daniela's hair's long, is long, le cambió la posición de primero long y después hairs, es el mismo significado. Por ejemplo, Daniel long is hair, no es lo mismo, ¿verdad? No, porque recordemos que
lo que estamos haciendo es que como llevamos el verbo, sí, sí. Llevamos el verbo to be ahí. Es que generalmente lo que se sí, es que lo escuché cambiarle la posición al o quizás no. Vaya, podemos hacerla de dos maneras. Mire, cuando no tenemos el verbo to be, cuando no llevamos is en una oración, yo puedo decir, por ejemplo, refiriéndome al cabello de Daniela. Ok, en este caso yo puedo decir con el verbo to be, her hair is long. Su cabello es largo. Her hair is long. Ok. Ahora bien, entonces, si en el modo ya de possessive noun, Daniela's hair is long. Viene siendo casi lo mismo, ¿ok? Es casi lo mismo. Pero si ya solo estamos describiendo sin usar el verbo to be, ¿ok? So in that case, yo puedo decir, her long hair. Listen up. Her long hair. Su cabello largo. Y ahí puedo poner primero el adjetivo y después el nombre, porque no llevo el verbo to be. ¿Ok? Cuando llevo el verbo to be, entonces primero va el nombre, que en este caso sería cabello, y después sería long. Pero cuando no llevamos el verbo to be, ponemos primero el adjetivo y después el nombre. Por ejemplo, si nos referimos a la pared o a la ventana, por así decirlo, sin usar el verbo to be, yo puedo decir, ok, my blue window, my blue window, mi ventana azul, no llevo is. Pero si le incluyo el verbo to be en la forma de is, yo diría, the window is blue. Si ve, la posición cambia. Cambia la posición. Mm. Se rotan. Entonces, cuando no llevamos el is o el are o el am, yo puedo decir, the blue window. ¿Okay? Si tengo un carro de color negro, the black car. ¿Okay? The black car. No llevamos de ninguna manera el verbo to be, pero si ya lo llevamos, si lo incluimos para describir ese carro, the car is black. Ahí cambia la posición. Ok. Okay. Porque gracias. Porque el adjetivo tiene que ir después del verbo be. There you go. So, if we don't have any other question, let me see. I want we to practice in the platform. The one that we got. Vamos a practicar un poco en el manual. So let me see. I'm going to open up the manual in the platform. Just give me a second. Manual. There you go. Here I have. I'm going to put it up. Okay, work. Get to know someone. Okay, let's start from the very beginning. I'm going to share this. Let's see. Now, what are we gonna do? We're gonna be working in some exercises that we have in the platform. Ahora, vamos a entrar en el manual que tenemos acá. Este manual ya lo tienen ustedes, ¿ok? Acá yo lo tengo en el portal de la plataforma. This is the first words that we were practicing. Estas son las primeras palabras que nosotros estuvimos practicando al principio, el lunes. Si recuerdan el vocabulario, related to jobs, relacionado a trabajos. Example, we got maintenance, okay, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary, okay. What do we got here? Look, acá tenemos las formas de las palabras que teníamos arriba de manera desorganizada. Ahora bien, como no tienen el manual right now in there, como no lo tenemos impreso, por así decirlo, lo tenemos en nuestros dispositivos. Okay. Ahora, he cubierto las palabras que teníamos
y quiero que esas palabritas que están desordenadas ahí, las que están apareciendo en su pantalla, me las ordenen. Organize them right now, please. Okay, in your notebooks. Let's do it. Les voy a dar 2 minutos para esto. Super easy for you. Porque ya conocemos ese vocabulario. Entonces, sin hacerme trampa y estar ojeándolo ahí, please, solo veamos la pantalla and write down. Coloquémosla de manera correcta. Let's do the first one. Hagamos la primera, ¿ok? Tenemos number one. What is number one? Así, en palabras desorganizadas, ¿cómo quedaría la número uno? ¿Cuál es, qué profesión es? Which profession are we talking about? Engineer. Engineer, ok, there you go, very good. So, en este caso, write out number one, coloquemos número uno y luego la palabra ya ordenada. I will give you 2 minutes, ok, let's do it. Let me know when you finish. Me lo hacen saber cuando terminen, por favor. If you have any question, just let me know, please. ¿Tienen alguna duda? Igual, pueden preguntar. Ay, diré. Did somebody say something? Okay. Creo que alguien dijo algo, pero está equivocado. Okay, let's continue. Finish. Okay, thank you. Finish. Okay, thank you, Braulio. Finish. Okay, thank you, Catherine. Finish. All right, thank you, Brenda. Finish. Okay, thank you, Daniela. Finish. All right, thank you. Okay, let's start with the practice then. So let me see. I need to do this a little bit here and move it. Okay, here. Okay. Mauricio Ernesto. Okay, we got number one. Number one is engineer, right? What about number two? What is number two? What is the word? Secretary. Number two. Yeah. Floor man. Ah, okay. Floor manager. This one, right? Floor manager. Okay, very good. Thank you, Mauricio. Braulio, read number three, please. What is number three? Secretary. Ah, okay, very good. Secretary. There you go. Rosa Aminta, number four. Truck driver. Okay, truck driver. Very good. Brian, number five. Brian. Hello, Brian. Lo siento, profe, no lo pude. Okay, no lo pude hacer. Ah, okay. Es que ya estaba por retirarme. Ah, okay, okay, Brian. Okay, don't worry. Let's see, Brenda Contreras. What is number five? Fíjese que no lo he hecho porque me está fallando la señal, me quedé perdida. Ajá. Okay, Brenda. Let's see. Let's finish that. Let's see the next Brenda. Lo siento. Yo creo que. Hola. Hola. Yo lo puedo hacer si gusta. Okay. Yo creo que ya me funciona. Okay. Do it. Supervisor.
supervisor. Let me see. S-U. Yes. There you go. Very good, man. Yeah, it's supervisor. There you go. Now let's continue. So thank you, Oscar. Let's see number six, Brenda Elizabeth. La pronunciación no muy bien. Maintenance. Maintenance. Maintainer. Yeah, maintenance. Okay. Okay, very good. Maintenance. There you go. Now, let's move on with this information. Now that we got this, let's keep going. Let me see. I got this. To check this, let me see. Okay, y ese maintenance también se puede decir maintenance. No, it has to be maintenance. Okay. Es la forma en cómo se escribe, o sea, la pronunciación. Ya yeah, no podría ser like maintenance. It has to be maintenance. Okay. 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 All right. Now let's move on. Now we got affirmative and negative statements. Ahora bien, si recordamos este tema, hablábamos de qué, cuando utilizar el verbo to be con las professions, ok, y cuando introducir la palabra not in those professions. Si yo digo, I am a teacher, I am not a doctor, you are a supervisor, you are not a lawyer. He is a student. He is not a, let me see, a truck driver. She is a secretary. She is not a nurse. So, esas eran las formas en cómo hacer las negativas y cómo hacer las formas positivas. Ahora bien, we got this series of activities. It says, complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. Tenemos unas ocupaciones en paréntesis y tenemos al principio de cada oración un nombre o un pronombre. Recordemos, cuando utilizamos un nombre en el número uno, vamos a hacer el número uno como ejemplo. Tenemos al número uno, al principio de la oración dice Alan. Luego, en paréntesis, tenemos truck driver, que es la profesión. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que comenzar una oración que comience con Alan. So, a mi criterio sería Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Ok, ahora bien, ya les di la primera. Ahora, ¿qué quiero que hagan con las demás? Quiero que ustedes escriban las oraciones que están ahí. Entonces, con la profesión que aparece en paréntesis. Ahora bien, en algunos paréntesis encontrarán la palabra not. En este caso, la oración tiene que ser en negativo. ¿Ok? Tal y como yo decía, si aparece en paréntesis teacher y aparece también not, entonces, y al principio de la oración aparece I, yo diría, I am not a teacher, ¿ok? Just a model of example. So, I will give you 2 minutes for you to finish that. Creo que en 2 minutos terminamos esa. ¿Ok? Let me know what's the meaning assemble? And assemble, it's like ensamblador, a person that assembles things. Thank you. Okay. Let me know when you finish, okay? I finished. Okay, thank you, Claudia.
finish. Okay, thank you. Finish. All right, thank you. Finish. Okay, thank you, miss. Finish. Okay, thank you, Daniela. Okay, so I think we can start with this information. So let me see. Carlos. Carlos, can you please read for me number two? How is number two? La pronunciación se me escapa de esa un poco. Assembler. Assembler. Yes. Okay. I am a assembler. Okay. En este caso, vamos a utilizar antes de assembler, an assembler. Okay. Okay. I am an assembler. Very good. Recordemos, an va antes de una palabra que comience con vocal para decir un. I am an assembler. Very good, Carlos. Now, okay. Mauricio. Thank you, Carlos. Let me see. Read number three for me, Mauricio. Antonio. Yo. Yes, yeah. Michelle is a floor manager. Okay, very good. Thank you. Ada, can you please tell us number four? Esa no la he hecho. No la entiendo. Okay, en solo ese caso. Solo entiendo que mi patrón, pero no sé si vaya, es. Vaya, en ese caso. Mi patrón. Yeah, en ese caso, cuando decimos my boss, estamos hablando, es como que usted estuviera ahí y dijera he, ¿ok? No vea así como mi patrón, como algo muy complicado, no. Identifique, my boss, puede ser he, puede ser she. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo to be que utilizamos para eso? En negativo sería. Ajá, exacto. She is, my boss is not my things. Exactly, ¿sí? Yes. My boss is not maintenance. Maintenance, uh-huh. Very good, yes. Okay. Cuando veamos palabras así, no nos compliquemos mucho. Identifiquemos, puede ser hombre, puede ser mujer. Por lo tanto, es he o es she. Entonces, lleva is. Like that. Okay? Is, okay. Yes. Very good. Very good, Karina. Let me see. Who else? I need to practice. Elias, can you please read number five for me? Number five. Yes. He is not floor manager. Okay, very good. He is not floor manager. Thank you, Elias. Now, Mauricio Ernesto, read the last one, please. Tina is engineer. Ah, okay, very good. Tina is engineer. There you go, very good. Now, let's continue with this. Now, look, in here we got name, occupation, not. Name, occupation, and then not. Okay? Now, what are we gonna do in here? Ahora bien, quiero que ahorita, en este momento, ustedes coloquen el nombre, ahí donde dice name, coloquen el nombre de un compañero. Luego, occupation, pueden colocarle cualquier ocupación, not. Pueden colocarle cualquier otra ocupación que no sea igual a la que han escrito. Example, si yo escojo Claudia Margarita, name, Claudia Margarita, occupation, teacher, not, lawyer. Al momento de decirla, yo voy a decir, her name, ahí estoy usando el possessive
adjective para mencionarla. Her name is Claudia Margarita. Okay. She is a teacher. She is not. Okay. She is not a lawyer. So you see? Ahí ya tengo mi información sobre Claudia Margarita. ¿Comprendimos? Ya, van a poner la información de uno de sus compañeros. Esa información no importa, puede ser cualquier información ahí, con tal cumpla con los requisitos. Ejemplo, otra vez, si yo describo a Carlos, Carlos, name, Carlos David, occupation, let me see, engineer, okay? Donde dice not, teacher. Ahora, al momento de decírmela a mí, his name is, su nombre es, ahí estamos aplicando el possessive adjective, los que estábamos practicando anteriormente. His name is Carlos David. No me van a decir his occupation, no. He is, para mencionar la ocupación, he is an engineer. Ok, ahora la negativa, donde dice not. He is not a teacher. Ok. Teacher. Yes. ¿Me podría repetir lo que dijo anteriormente, donde, antes de decir she is not? Es que no lo escuché muy bien. He is. He is. Es la oración positiva para decir la profesión. Y luego la negativa para mencionar la profesión que esa persona que usted está describiendo no tiene. Ok. Ok, there you go. When you finish, let me know, please. Cuando terminen, me lo hacen saber. Simplemente van a colocar la occupation ahí. Solo sería una persona, nada más. Yes, only one person. Okay. No es necesario que la anoten las demás. Al menos la que me van a decir a mí, just one. It's just one. Finish. Ok, thank you, Rosa. Finish. Ok, thank you, Carlos. Finish. Ok, thank you, Daniela. Teacher. All right. Finish. Ok, thank you. No. Finish. Thank you. ¿Y en qué dijo que íbamos a poner? ¿En cuál? Not. Not. Una ocupación que esa persona que usted ha puesto ahí no tiene. Un trabajo que no tiene. Solo mencionar el trabajo, ¿ok? Let me see. Rosa Aminta, can you please start? His name is Oscar Diaz. Uh-huh. He is engineer. Okay, very good. He is not a secretary. Ah, okay, perfect. Thank you, Rosa. Very good. Carlos. We're yours. Okay. His es de Elba y her es ella, para referirnos okay. A una mujer. Very good. His name is Mauricio Antonio. Very good. He is a maintenance engineer. Engineer. He is okay. Not a lawyer. A lawyer. Okay, perfect. Thank you, Carlos. Brenda Contreras, read yours. Name Oscar Díaz. ¿Y cómo se dice laboratorio clínico? Laboratorio clínico. Uh-huh. Okay, that would be like, yeah, it's the same, okay? How come? Clinic laboratory, like late. Or clinic lab, the contractor form, okay? Hi. I think she froze. Definitely so. I think she's getting problems with the internet. Hi, Brenda, here again. Lo siento, me está fallando la señal. Okay, okay.
What we can do is like in the next section, you're gonna, we're gonna practice that. Let me see, only one more participation. Let's see, Jorge, can you please read yours? And then Mauricio, y vamos a terminar con Mauricio. Las demás se van a quedar para la próxima sesión. Vamos a practicar eso. Jorge. His name is Karina Cruz. She is our lawyer. She's not maintenance. Okay. Okay. Solo quiero que me lea. Solo quiero que me lea el principio de todo. Hers. Ah, her. Very good. Her name is Karina Cruz. Okay. Very good. Thank you, Jorge. Now, Mauricio Antonio, we're gonna end up with you. His name is Mauricio Ernesto. Uh-huh. He is a supervisor. Okay. Ah, ok, perfect. There you go. Now, esa información la vamos a terminar de complementar la próxima semana, el lunes, ok. Vamos a repetir eso a modo de práctica y luego vamos a comenzar con los temas que tenemos para ese día. Nada más, paso lista, ok, and we can look out. Ah, una noticia que les tengo para la próxima semana, la sesión de refuerzo ya no la vamos a hacer, no la vamos a estar haciendo tal y como la hicimos esta semana, que escogimos a 5 participantes, los primeros 5 de lista, y se quedaron después de las 10 hasta las 11, una hora. No, lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana es, con esos 5 que iban a pasar el próximo miércoles, me voy a quedar 10 minutos después de clase, con uno a uno. Por ejemplo, si a Mauricio Antonio le toca el lunes y a Katherine y a Wendy, a Mauricio lo voy a tener el lunes, a Katherine la voy a tener el martes, a Wendy la voy a tener el miércoles, ¿ok? Solo 10 minutos a partir de la finalización de la sesión, para que no esperemos por mucho tiempo, por así decirlo, porque entendemos que igual ya andan cansados y pues esperar hasta casi finales de las hacia las 11, pues digamos que a veces es bastante tedioso. Entonces eso vamos a hacer. Después de cada sesión, uno se va a ir quedando por día. Okay, per day. That's what we're going to be doing next week. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Ahora bien, ¿cómo estamos con lo de la plataforma? ¿Todos me hicieron la tarea perteneciente a este último día? Yes. Ok, perfect. Ok, si hay alguien que no la ha terminado, por favor, sí, le rogaría que la termine, porque ya va a más tardar mañana, mañanita, tengo que subir la nota. Ok, tengo que subir nota para ya dejar plasmado la nota de esta semana, ¿ok? Sí, habían dicho que iba a ser como una, había otra cosa que íbamos a llenar, no sé si es encuesta o algo así. Yeah, I think, pero creo que ese es al final, no sé, todavía no he confirmado. Bueno, a mí no me han confirmado. Okay. Yeah. Yo porque habían dicho que era como requisito. Ajá, yeah, but I think it's another thing. Right, creo que es otra cosa. Ok, good. Now, para hacer honor a su tiempo, voy a pasar lista y después, pues, we can stop with the class. Let me see. Just wait a second. I need to stop sharing. Ok, let me see. Gonna start with Katherine Dinora. Present. Okay, thank you. Katherine Daniela. Present. Thank you, Katherine. Let me see. Oscar Mauricio. Present. Okay, thank you. Let me see. Brenda Elizabeth. Present. Okay, thank you. Brenda Carolina. Present. Okay, thank you, Brenda. Let me see. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you. Let's continue. Let me see. Brian Javier. Ah, he left. He told me. Okay, let's continue. Let me see. Ada Karina.
present. Okay, thank you, Ada. Let me see, Elias Daniel. Presente, profesor. Thank you, Mr. Let me see, Sandra Beatriz. Okay. I think she's connected, but she didn't request. Let me see. Okay. Anyways, let's keep going. Just give me a second. Claudia Veronica. Claudia Veronica. Present. Okay, thank you. Let me see. Who else? Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mr. Let me see who's next. Ana Beatriz. Present. Thank you, Ana. Then we're gonna have Rosa Aminta. Presente. Thank you. Let's see, Braulio Ernesto. She is present. Okay, thank you. Let's see, Carlos David. ¿Qué número? Carlos David. Present. Ah, okay. Let's see. I thought you were not here, Carlos. Oh, yeah, okay. Let me see. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, Mr. Let me see. Next. Esther Abigail. Esther Abigail. Present. Okay, thank you, Esther. And the last one, Claudia Margarita. Present. Okay, thank you, Miss. Okay, people. So, básicamente esto sería todo por el día de hoy. Entonces, finalizamos hace una semana más. No me queda decirles más que gracias por esta semana, por haber culminado ya esta semana y pues haber aprendido un poco. Así que los espero el próximo lunes, ¿ok? See you. Bye bye, people. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye bye. 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 Good night. Good night. Bye. Gracias. Happy weekend. Same. Thank you. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night.